Está Bishop, está su banda y está el Rey de Reyes. Alguien que diga amén. Queremos darle un aplauso grande a nuestro Señor. Vamos, le damos un aplauso grande al Rey de Reyes, al Señor. Estamos agradeciendo 20 años de ministerio en esta casa, en esta familia espiritual. Vamos, más fuerte el aplauso para el Señor. Aquí hay pastores, ancianos. ¿Por qué no suben un momentito, pastores, ancianos que están aquí en la casa? Esta es una forma de darle gracias a Dios. No están todos, yo sé que no están todos, pero es una forma de darle gracias a Dios por 20 años que nos permite como familia espiritual. Quiero decirle, 20 años dicen muchas cosas. 20 años hablan de batallas, hablan de luchas, hablan de problemas, hablan de pruebas, hablan de procesos, habla de dolor, habla de quebranto, pero habla de ver la mano de Dios, porque Dios cuando llama, Él capacita, Él entrena, Él respalda. 20 años de sanidades, de milagros, 20 años de palabra, de revelación, 20 años de capacitar líderes, de levantar personas, de abrir algunas iglesias, 20 años de ver la buena mano de Dios, como dice Nehemías. Hemos pasado pruebas, luchas, hablo de todos nosotros. Creo que iniciamos esta aventura del ministerio no enviándonos solos. Yo nunca me envié solo al ministerio, siempre mis pastores me enviaron, y yo soy producto de alguien que honraba a sus pastores. No somos producto, no somos una iglesia producto de una división. No inició así nuestra iglesia. No somos producto de una rebeldía. Somos producto de obediencia, de fidelidad, de lealtad, de permanencia. Sobre ese espíritu de obediencia está fundada esta iglesia. Tuve unos 4 pastores aproximadamente en mis más de 30 años de cristiano, y a esos 4 pastores los puedo ver a la cara. Me despidieron desde el altar. Siempre tuve una buena relación con ellos, y el pastor que ya partió a la presencia del Señor, el último, el que me envió como pastor por primera vez, él abrió esta obra conmigo, me presentó a la iglesia ante una multitud de como de 20 personas o de 10 personas, donde se abría la iglesia. Él me presentó, me envió, oró por mí, y de ahí en adelante, hoy podemos decir 20 años han pasado. Hemos pasado luchas, pruebas, pero aquí estamos con la mano de Dios. Podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Antes teníamos 4 servicios los domingos, 4 servicios los domingos, 8:30, 11 de la mañana, 1:30 de la tarde, 6 de la tarde. Yo llegaba a la casa de ustedes, pero que creía que estaba predicando a medianoche, ya traía todo el ritmo. Y una vez estaba yo y mi esposa, siento que me mueve. Yo soñé que estaba jugando fútbol, le estaba dando patadas y ya no sabía qué estaba pasando, pero que llegaba tan cargado de ese ritmo de predicar, de ministrar, de orar. Y le digo a mi esposa, creo que ahora no aguantaría 4 servicios. Y me dice, es que antes estábamos más jóvenes, pero no sé ahora cómo nos ven. Yo creo que más o menos todavía aguantamos unos 3 todavía aguantamos, pero... Y queremos darle gracias a Dios por el apoyo de las familias, de los ministros, pastores, ancianos que tenemos aquí en la casa, que han sido un apoyo, han sido una extensión, han servido para ayudarnos a llevar esta grande obra de Dios. No estamos edificando para un momento, estamos edificando para generaciones, eso lo creemos. Estamos entrenando líderes, estamos entrenando a nuestros hijos, a nuestros niños, y creemos en que multitudes de milagros seguirán. Tenemos unos 700 testimonios de milagros cada año, usted sabe. Todos los domingos vemos la buena mano de Dios, y sé que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Amén. Así es que quiero que mi esposa diga algo. Buenas bendiciones a todos. A ver, un grito de guerra. Un grito de victoria. Yo creo que estos 20 años, como dijo el profeta, 10 dedos en tus pies, 10 dedos en tus manos, habla de firmeza, amén. Y que es el tiempo de rejuvenecer. Así que crea
que todos estos años que hemos pasado, esta trayectoria donde el Señor nos ha llevado, nos ha empujado, hemos ido en procesos y como dice la palabra, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Usted dice amén, pero los que han estado desde el inicio saben, porque siempre hay una lucha espiritual. Lo que yo le doy gracias a Dios es porque un día el Señor me dijo, te hago inquebrantable como el diamante. ¿A cuántos les gustaría recibir esa palabra de Dios? Bueno, no diga amén, porque cuando venga la prueba, cuando venga el proceso, entonces usted ahí va a decir amén. Entonces yo le dije, Señor, ¿por qué inquebrantable como el diamante? Así dice tu palabra, pero yo lo logré entender por los tiempos que estamos viviendo, por las circunstancias que estamos viviendo. ¿Y sabe qué? Darle gracias a Dios por el hombre de Dios que el Señor nos ha dado. Porque ¿sabe qué? Que el enemigo siempre quiere ir hacia la cabeza. Esta es una casa espiritual, quiere ir hacia la cabeza. En una casa, en una familia, quiere ir hacia la cabeza. Pero nos hemos mantenido firmes, porque como decía mi esposo, el Señor es el que nos llamó. Y así como nos llamó, nos ha equipado, nos ha proveído. Y cuando hay una visión, hay provisión, amén. Así que todos los que están aquí y los que estuvieron en la mañana, que ya no vinieron hoy, somos parte de la visión de Dios para este tiempo, para nuestra ciudad y para seguir hacer avanzar el reino de Dios. Pero usted no se pone contento, usted no se pone feliz. Le damos gracias a Dios por estos 20 años, por este tiempo, por este camino, y vamos a seguir cruzando, vamos a seguir poseyendo, vamos a seguir declarando, vamos a seguir conquistando, vamos a seguir evangelizando, orando, intercediendo, profetizando y sobre todo alabando al Señor. Y dale gracias a Dios porque nos ha dado un equipo, los pastores ancianos que están aquí, creo que no están todos así. Pero bueno, aquí está la mayoría. Dale gracias a Dios por todos ustedes, por ser los hombros, por ser los brazos, por ayudar. Y que ustedes han sido añadidos, ¿verdad?, a esta casa. Así que gracias a todos ustedes, pero sobre todo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A Él sea toda la gloria y toda la honra hoy y por siempre. Amén. Aleluya, pues 20 años y hoy vamos a celebrar de lujo. Tenemos la bendición de tener, nos han concedido desde la Iglesia del Estado de México, tener a Bishop Mario Rivera y a su banda. Así es que, Bishop, bienvenido una vez más a esta familia. ¿Alguien le da la bienvenida? Un grito de júbilo, de victoria, vamos. Vamos a celebrar y vamos a gozarnos y a regocijarnos en el Señor, que 20 años se dicen fácil, pero usted tome la bendición de esos 20 años. Así es que dígale a su hermano, vamos a celebrar y Bishop tiene lugar esta noche y le damos la gloria a nuestro Dios. ¿Cómo están? Pónganse de pie, por favor, todos pónganse de pie. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Delante de mí yo miro 20 años de Dios siendo bueno. Y desde ya espero que me inviten cuando cumplen 30, si Dios no ha venido todavía, 30, 40, un legado para México y para la ciudad. Esta acá, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Bueno, la profeta y el apóstol me dijo, quiero que vengas a hacer fiesta. Yo dije, bueno, esa es mi especialidad. Me encanta hacer fiesta. Aquí hay gente que Dios lo sacó de las fiestas pesadas de afuera, hermano. Amén. Ah, se les nota. Pero ahora hacemos fiesta para un rey de reyes, señor de señores. Amén. Ok.
Cantemos juntos. Hagamos un favor, quiero que le dé un high five a alguien. Jameson, do it.
Así. A siete personas, hermanos. Come on, give somebody a high five. Oh, Jesus. Victorioso guerrero es Jesús, victorioso en batalla es Jesús, victorioso en la guerra y es Jesús. Alguien dice amén. Victorioso guerrero, victorioso en batalla, victorioso en la guerra y es Jesús. Fuerte conmigo, iglesia. Victorioso guerrero, victorioso en batalla, victorioso en la guerra, y es Jesús. Thank you.
sus manos. Come on. Alguien dice amén. Y grande, grande, y grande, grande es Jehová. Y grande, grande, y grande, grande es Jehová. Y grande, grande, y grande. Oh, y grande, grande, y grande. No lo cante, grítelo. Y grande, grande, y grande. Aquí hay bandera apostólica, nuestro CD. Bandera apostólica. Y grande, grande, y grande. Fuerte. Oh, hay unción, hay poder, hay autoridad, hay futuro. Aquí está la mano de Dios sobre esta casa. Lo creo, lo creo. ¿Cuántos pueden abandonar sus asientos y acérquese a mí, por favor? Acérquese a mí, por favor. Iglesia, véngase, acérquese. 20 años de fiesta, 20 años de danza, 20 años de júbilo. ¿Cuántos aquí han traído fiesta en sus pies, en sus manos? Acérquese, abandone ese asiento. Abandone ese asiento. Véngase, véngase, acérquese. Todavía hay más jóvenes por allá, más jóvenes.
Jóvenes, acérquense. Juventud, acérquense. Familias, acérquense. Victoriosos, acérquense. ¿Y cuántos trajeron su brinco? ¡Vamos! ¿Alguien puede decir, oh my God? No me avergüenzo del evangelio que ha sido gran poder y libertad de la verdad. ¡Vamos! Hoy levanto el nombre de Jehová, sí. Me avergüenzo del evangelio que ha sido gran poder y libertad de la verdad. ¡Su brinco! Escudo bañado en aceite, mi
con Ross. Este es el año de nuestra libertad. Mi escudo, mi sol, con rostro deseado, con vista. Este es el año. Vamos a asumir. Hágame un favor, dile a tu vecino, vecino, si no te comienzas a mover, yo me muevo. Dile vecino, siento. Dile al vecino, hay que movernos. Quiero que le vecino, denle un codazo de vecino, hay que movernos un poco. Hay que movernos un poco. Santo Dios. Profeta, aquí huele a fiesta, huele a victoria.
Pace. Guitar. Dos veces sobre su cabeza.
le podemos seguir. Oh, aleluya. Ready. One, two, one, two, three, go. Óyeme. Y aquellos que no se avergüenzan, arriba con sus pies. Oh my God. Oh santo. Come on, church. Su presencia, Señor, me fascina, me cautiva y no lo puedo ocultar. Tus maravillas, Señor, me fascina, me cautiva y lo tengo que anunciar. Tú eres mi obsesión. Que te escuchen arriba. Nay, na, 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 na. Grite, grítelo conmigo. Oh, nay, na, 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 na. Una vez más, fuerte. Nay, na, 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 na. México, ese grito. Varones conmigo, fuerte.
lo cante hoy los que se van para el cielo. Nay, nay. Sube, sube, sube. Veinte años. Usted ha sido una antorcha para esta ciudad por 20 años. En este altar se ha parado profetas, evangelistas, pastores, apóstoles, maestros. En este altar se ha profetizado su victoria y su futuro. Eleva tus manos ahí como están todos. Señor, bendecimos a los pastores, al liderazgo, a cada área de trabajo, a los jóvenes, a los niños, a cada persona, Dios mío, que es forma de esta visión, y profetizamos que esta iglesia seguirá de fiesta hasta tu pronto retorno, Señor. Vamos a cantar, vamos a gritar, vamos a correr, vamos a aplaudir, vamos a hacer ruido, porque nuestros ojos verán lo que has prometido. Oh, si va a aplaudir, hágalo fuerte, por favor. Ah, si me da permiso, acabo de lanzar un nuevo sencillo y con su permiso lo quiero cantar aquí con ustedes. ¿Se puede? Es el primer sencillo del próximo disco y se llama Sinaí. Let's go. Aquí
brazo y se caerá. Hoy sí danzará y na 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 y na. Oh na 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 na, fuerte. Oh na 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 na. Oh. Oh na 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 na. ¿Cuántos pueden saltar con su flow? Oh, salte. Alguien grítame. Quiero que juntos, usted es mi coro esta tarde, ¿ok? Usted es mi coro y quiero que lo cante fuerte conmigo este canto, si se lo sabe. ¿Listos? Él preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y te veré fuerte. Y él preparará. Que te escuche la ciudad y él preparará. ¡Qué lindo! Conocerán que Jesús es Dios. ¡Vamos! Toda lengua lo confesará. No habrá duda ni argumento. Está sentado a la diestra del Señor. Se levanta de mis enemigos. Yo cenaré y beberé fuerte y yo cenaré. Let's go. Reconocerán que Jesús es. Preparará
Hoy Él preparará mesa delante de mi ser. Fuerte yo y Él prepara. Ok. Más fuerte. Y Él prepara. Y yo cántelo desde aquí. Desde aquí, de lo más profundo. Él preparará. México, se puede correr. Se puede correr aquí. ¡Corra! Ha sido bueno y Dios será bueno. Te levantes aplauso al Rey de Reyes, de Reyes, de Reyes, de Reyes. Aleluya. Toque al que está al lado, dile: vecino, si tú supieras mi testimonio, quiero que le diga: si tú supieras mi testimonio, entendieras por qué me pongo tan loco en esta noche. Supiera de donde Dios me sacó. Aleluya. Aleluya. Eleva tus manos al cielo. Dios está en esta casa, mi hermano. Se puede sentir, se puede discernir que esta casa ha cultivado el amor de Dios. Este jardín ha sido muy peleado, muy codiciado, pero Jehová se ha encargado de engrandecer este jardín. Y el mismo Dios que caminó con Adán, el mismo Dios que caminó con Moisés y con Abraham, es el mismo Dios que te tiene de la mano a ti. Por lo tanto, quiero que levante tus manos como si tú estuvieras literalmente alcanzando el borde de su manto. Señor, gracias por todo lo que has hecho. Gracias por todo lo que no has permitido. Y gracias porque tú siempre cumples. Estamos de fiesta. Estamos celebrando un aniversario donde ha costado lágrimas. Se ha sembrado mucho sacrificio, se ha sembrado demasiado amor. Gracias, Señor, porque hemos visto fruto, pero aún falta una gran cosecha, porque ha valido la pena seguirte a ti, Señor.
vale la pena seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Cántelo. He decidido seguir a ti. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir. Oh, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Usted, México, he hay perfume.
perfume para ungir, para ungir al maestro. Hay aceite, hay perfume para ungir, para ungir al maestro. Así es. Hay aceite, oh, hay perfume para ungir al maestro. Dios de ayer, Dios de hoy y por siempre, Dios eterno. Por siempre.
Señor, sentado en su trono, rodeado de majestad, mi Dios por siempre. Veo al Señor, veo al Señor, sentado en su trono, rodeado de majestad, mi Dios por siempre. Veo al Señor, veo al Señor, eleva tu voz, sentado en su trono, rodeado de majestad, mi Dios por siempre. Eleva tus manos. Thank you.
un campamento profético. ¿Cuántos aquí se atreven a abrazar al Espíritu Santo? Abracen al Espíritu Santo, abrácenlo, abrácenlo, abrácenlo. Abracen a ese Espíritu Santo, dulce consolador, que está en esta casa. Parados en Tierra Santa, estamos parados en territorio donde habitan ángeles, un territorio marcado con la sangre del Cordero, un territorio que los cielos conocen y reconocen. Bendito Dios. Ahí con sus propios labios, dile Señor, gracias. Come on.
con tu propio labio y decir gracias, gracias. Pero levante su voz, dile gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, que es mejor que la vida. Bendito Dios. Aleluya. Vamos a tomar el tiempo que tenemos prestado. Vamos a cerrar con broche de oro, con fiesta. Todavía los miro con ganas de alabar a Jehová, pero me gustaría compartir un rema rápido y seguimos con el programa. Amén. Pueden regresar a sus asientos por un momento. Gloria a Dios. Bendito Dios. Si se pudiera, que me presten un inalámbrico, ¿será que alguien me puede prestar? Gracias. Dios es bueno, amén. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ahí, ¿cómo está? Honramos esta casa, porque para mí esta casa es de suma importancia. Y algunos rostros me recuerdo como si fueran, ¿verdad?, cámara, ¿verdad?, que uno toma fotografías mentales, ¿verdad? Pero hay muchos rostros que no conozco, pero para mí esta casa es muy especial. Le he platicado a mi padre sobre esta casa. Mi padre conoce de esta casa porque le he platicado del movimiento de Dios en este lugar. Y créeme que son muy amados desde el norte, son muy amados desde allá, United States. Son muy amados en el United. Amén. Quiero rápidamente compartir, y si me presta unos 15 minutos, vamos a cerrar con broche de oro como se merece, ¿verdad? Si me acompañan rápidamente, por favor, a dos versos, bueno, a dos citas, ¿no? A Mateo capítulo 14, verso 25 al 29, y luego si me acompaña a Juan capítulo 18, verso 10 al 11. Mateo 14, 25 al 29, y luego vamos a brincarnos a Juan 18, 10 al 11. Y dice Mateo: y a la cuarta vigilia, alguien diga cuarta vigilia, de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y dieron miedo porque se pusieron a gritar. Literal dice, se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Como el canto que acabamos de entonar, ven. Y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Entonces toma una, grave eso, y vamos a toma dos. Juan 18, 10 al 11 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, le sacó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro: mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Hace un par de años se estrenó la película famosa, Pastor y Apóstol, se recuerda, The Dark Knight Rises, la película de Batman, se recuerda esa. Y la elevación del Caballero Oscuro. Pero algo pasó que marcó un estado específico en los Estados Unidos, y esto pasó en Denver, Colorado. Y un joven claramente endemoniado, se puede decir, entró
durante el estreno de la noche de esa noche del cine, y entró y tomó su asiento, y después de examinar el lugar salió, fue a su carro y fue a agarrar sus armas, regresó al teatro y comenzó a balacear a todos. Lo interesante es que este joven iba completamente vestido de negro. Número dos, llevaba una máscara de gas, un chaleco de carga, un casco balístico, polaina resistente a las balas y un protector de garganta, un protector de la ingle y unos guantes tácticos. Este hombre parecía como si iba a la guerra. Pero fue a un teatro en Denver, Colorado, durante el estreno de Batman. Entre su arsenal tenía una escopeta Remington 870, un rifle Smith & Wesson MP15 y un semiautomático, una pistola de calibre 22. Este cuate iba con intenciones malignas. Al instante, sin aviso, él lanza una bote de gas lacrimógeno y él causó pánico en el cuarto de la sala de la película. Y luego comenzó a disparar a la loca a todos los que estaban en el teatro. La mayoría eran jóvenes. El resultado es que mató a 12 e hirió a casi 60 individuos que no conocía, que nunca le hicieron nada. Mas, sin embargo, él desquitó su furia sobre extranjeros. El abogado de este cuate dijo que lo querían tratar por un demente. O sea, él era culpable, pero por su estado psicológico. Pero quiero llamar la atención a algo, y antes de juzgarlo a él, yo quiero llamar la defensa y quiero llamar al apóstol Pedro al asiento. El apóstol Pedro fue un discípulo que amaba tanto a Dios que era su guardaespalda personal. Sí, amén. Lo protegía, lo respetaba, lo honraba. Y un día, cuando Jesús llegaron por él, él se desquitó con un sacerdote quitándole la oreja. Y yo sé que aquí todos somos hispanos, somos latinos y tenemos una reputación de que a veces somos medio bravos, aunque se ría. Pero a veces hay gente con corto temperamento, hay gente que se enciende así. Usted no, aquí nadie, ¿verdad? Todos se miran bien dóciles, hermanos. Usted se mira como ángeles y arcángeles. Usted se mira tranquilo. Pero el apóstol Pedro no fue así. El apóstol Pedro llevaba la palabra y una espada. Hello. Llevaba la palabra y una espada. O sea, él amaba a Cristo, pero era de barrio. Amaba a Cristo, pero era de Tepito. Y de pronto vinieron por Jesús, y la primera cosa que Pedro hizo es que, en vez de responder, reaccionó. Y sacó la espada y la arrancó al sacerdote. Interesantemente, Jesús lo reprende y dice: oye, no, un momento, ¿qué haces, Pedro? No. Y de pronto luego él toma la oreja y sana al que venían a arrestarlo. Él sana al que venían en contra. Nosotros, como ministros y como santos y como justos y como escogidos, a veces Dios te va a escoger para que sanes a gente que te van a herir. A veces nos toca sanar gente que en alguna ocasión nos hirieron. Y yo creo que Pedro tuvo buena intención, pero no supo cómo administrar su pasión. Hay mucha gente con mucha pasión, pero no sabe cómo administrarla adecuadamente. Pero por eso tenemos coberturas y pastores que nos adiestran en la palabra, para saber cómo administrar todo aquello que Dios ha puesto por dentro.
20 años. Yo le dije 30, le dije al comienzo, Dios estaba profetizando. Y la pastora me dijo, ala, ni es para tanto, me dijo. Pero 20 años, y de lo que tengo entendido, su pastor es un bajista. Y qué tremendo cómo Dios levanta a un David del bajo y te lo pone a ti como apóstol. Y la razón por qué David, aunque David tenía locuras apasionadas, era cardíaco ese hombre, era a veces aprovechado, tomaba ventaja, tenía pecados. Una cosa por qué Dios dice de él conforme a mi corazón es porque David siempre encontraba la forma de cómo servir a gente que lo herían. Hay mucha gente que pide justicia. No, aquella me la va a pagar, ¿verdad? Y a veces nos vemos como hijos del trueno. Señor, manda truenos, como si fuéramos Thor, ¿verdad? Pero David él buscaba a aquellos que lo herían y él terminaba perdonando. Él honraba la descendencia de aquellos que lo lastimaban. Él buscaba. ¿Y quién quedó de la casa de Jonatán? ¿Y quién quedó de la casa de Saúl? Y David demostraba tanta misericordia que Dios dijo, ala, este cuate es conforme a mi corazón. Y aquí en esta iglesia Dios está formando corazones para tener el corazón de David, servir, honrar, bendecir aún aquellos que una vez te hirieron. Come on, church. Denle un fuerte aplauso, señora, y cómo están. Sabe, todo bebé nace con tres temores. O sea, es orgánico. Tres temores. Todo bebé nace con tres temores. Número uno, el temor al caerse. Todo bebé siempre comienza a caminar, comienza a balancearse, ¿verdad? Y de repente, ¡ay! Se va. Entonces, es un temor nato de caerse. Número dos, un bebé nace con el temor al abandono. Han habido casos donde bebés han sido abandonados en basuras y no se mueren por frío, no se mueren por hambre, no se mueren por sed, se mueren por el abandono. Fíjese. Número tres, el temor al ruido. Un bebé le teme al ruido. Ruido. Creo que fue Mozart que dijo, la música nunca debe ofender el oído. Fíjese. Por eso es que cuando usted da gritos de júbilo, eso es una ofensa mayor para el diablo. Porque el diablo fue Lucifer. Lucifer, dicen de él, él fue el director de alabanza. No, él fue la alabanza, él fue Jalal. Pero Lucifer fue enseñado clásicamente la alabanza allá. Él fue entrenado clásicamente. Lucifer tiene un oído clásico. Pero cuando alguien da gritos de júbilo, le ofende el oído, porque él dice, eso no es clásico. Oh, si va a dar gritos de júbilo México, ¡háganlo fuerte! Okay. Por eso que Lucifer no entiende lo que hacemos en alabanza, porque dice, eso está fuera de orden, aunque él es un desorden. ¿Sí? Entonces fíjense, cualquier tipo de temor que uno tiene después de su niñez es conocido como un temor adoptado. Nacemos con tres temores orgánicos. Todo temor después
es un temor que hemos adoptado. Padre mío, si somos realistas, cada persona en este lugar tiene un tipo de temor. Algunos todavía duermen con la luz encendida. Temor a la oscuridad. Hay gente que se acompaña en relaciones no porque requiere un amante, es porque le tiene temor al estar solo. Solamente dos amenes. Ok, gloria a Dios, déjeme seguir. Hay gente que le teme temor a los terremotos y se van al norte. Entonces Dios dice, ¿sabes? Somos personajes llenos de temores. Hay gente que le teme a la muerte. En realidad la muerte te teme a ti. Pues, ay, santo Dios, Padre. Porque en ti hay vida, vida es luz. Luz es el contrario de la muerte, tinieblas. So, en realidad la muerte te tiembla. Ok. Pero fíjese, entonces hemos adoptado temores ilegales. Y Dios dice, ok, te tengo el antídoto, te tengo la receta. El amor. Mire qué lindo esto. El perfecto amor echa fuera el. Entonces, tenemos que llenarnos de amor para desechar el temor. Tócate, dile vecino, Dios te va a llenar de amor a ti. Como quiero, vecino, Dios te va a llenar a ti de amor. Y de pronto, pero aquí le va y termino. Mi primer término. Y de pronto, allá se echaron, dijeron, vamos a pescar. Y se fueron los discípulos. Y qué bueno que no fue una cápsula que iba hacia abajo, ¿verdad? Pero se fueron a pescar y de pronto cayó la oscuridad. Y de pronto cayó neblina y una tempestad se comenzó a formar. Y de pronto vieron a un cuate caminando sobre el agua y dijeron, ¿qué onda? ¿Qué onda en hebreo es? ¿Qué onda? Era Jesús, era Chuy. Entonces, pero no lo distinguieron porque, pastor y apóstol, los discípulos estaban acostumbrados a ver a Jesús en glorias, en victoria, sanando, liberando, levantando, predicando, enseñando. Pero casi nunca lo vieron en tormenta. Hasta este punto, entonces dijeron, ese no puede ser Jesús, porque mi Jesús anda sanando por ahí, anda liberando, anda resucitando muertos. Este es una fantasma. Casper. Casperín, ¿verdad? Este es una fantasma. Y Jesús dijo, no, un momento, soy yo. Vas a conocer a Dios en tus altas, en tus montes y en tus glorias. Pero ese mismo Dios se va a aparecer en tus tormentas, en tus valles, en tus desiertos. Los extremos. Y Jesús le dice a Pedro, ven hacia mí y camina. Yo te quiero decir, por cada 12 discípulos, solamente hay uno que puede caminar sobre aguas. De cada 12 discípulos, hay un Pedro que dice, tengo mis errores, soy de Tepito, soy violento, tengo carácter, soy aventado, pero yo me aviento para ver al Señor. Yo me tiro un clavado para ver a mi Jesús. Y fíjense que tremendo. Eso me indica que el único que recibió el rema de que realmente era Jesús era Pedro, porque dijo, llámame.
Y los demás discípulos dijeron: Pedro, anda a averiguar si es él. Yo quiero ser un Pedro con fallas y errores y todo, pero quiero ir en pos de él, quiero caminar en pos de él, quiero ir hacia él. Yo quiero ser un Pedro. El Señor dijo: Pedro. Y Pedro dijo: Simón. Perdónenme. Okay. Pero lo cardíaco es que dice que esto sucedió en la cuarta vigilia. ¿Alguien diga cuarta vigilia? Bueno, es interesante porque la cuarta vigilia, apunte esto si está apuntando notas. La cuarta vigilia es los horarios más peligrosos en el mundo espiritual. Es, atención, entre la medianoche y las 3 de la mañana. Durante esos horarios, los policías reciben reportes de asaltos, matanza, homicidios, suicidio. Entre esas horas se roban vehículos comparado a cualquier otro horario. En esas horas hay más violencia, hay más crimen a la cuarta vigilia. Entonces, esto sucedió a la cuarta vigilia. Aquellos que son sensibles al mundo espiritual saben que uno sufre ataques nocturnos entre las 12 a 3 de la mañana. ¡Hala, qué tremendo! Por eso Jesús, cuando oraba, específicamente oraba en la cuarta vigilia. Eso es tremendo. ¡Oh! Padre Santo. Y Jesús sabía cómo se movía el mundo espiritual. Él decía: no, yo voy a contragolpearlo. En la iglesia apóstol de Royster, el apóstol Elías, tienen oración 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿sí o no? Y hay grupos que se turnan y oran diariamente a cada hora. Le digo a aquel: eso es impresionante. Porque anante aguantamos una oración de unos tacos, ¿verdad? Apenas, ¿verdad? Y a veces practicamos la oración rápida cuando queremos comer, pero tenemos que orar. Entonces, Padre nuestro, tú sabes el resto. Cuando Jay escuchó que allá tenían 24, Jay dijo: es capaz que me muevo a México y me congrego con Royster. A Jay le gusta orar, hermano. Ahí uno lo mira. Aquí hay gente de oración. Aquí hay intercesores de oración. Come on. Aquí hay gente que se para en la mañana y comienza a interceder por su familia, por su vida, la salud, por el pastor, la pastora, la congregación, el cuerpo de Cristo. Aquí hay gente cañona que tiene el don de oración. Y mis respetos, te necesitamos. Y Jesús dijo: yo voy a activarme en la cuarta vigilia. Lo que te quiero decir es esto, y termino, mi segundo término, es que la fe de Pedro fue probada en la cuarta vigilia. Hay muchos aquí que están delante de un gran mar, pero te dice el Señor esta tarde: es tiempo de salir de esa barca. Si te llevas un rema mío, ahora salimos de esta barca. Oh, porque el perfecto amor echa fuera todo tipo de temor. Yo lo creo. Comenzar un ministerio es un reto. Comenzar un ministerio es salirse de la barca. Y apóstoles, aquí pasa una u otra: caminamos o nos hundimos. Y esto es prueba de que sus coberturas han caminado sobre aguas. Esto es prueba de que el capitán de esta barca es Cristo. Esto es prueba de que el que ha sostenido este ministerio año tras año ha sido el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo creo.
Lo creo. Lo creo. Y yo no sé qué tipo de retos Dios va a hacer contigo, pero hoy sales. Hoy sales. Hay gente aquí con dones escondidos, sácalos. Es tiempo. Hay gente aquí que hay un llamado en tu vida, pero te has escondido, te has encohibido, te has escondido entre las bancas por allá. Es tiempo. Lázaro, sal fuera. Sal. Y quiero que apunte esto. La matanza de este joven del teatro, se recuerda, en Denver, era a las 12:30 de la mañana. El tiroteo. Apóstol, sucedió algo con Warner Brothers, que fue el que distribuyó la película de Batman. Se reunieron a las 3 de la mañana. Los ejecutivos dijeron: muchacha, ¿qué hacemos? ¿Será que cancelamos la película? Porque no vaya a ser que alguien más vaya a imitar y vaya a hacer más matanzas, y eso va a caer sobre nosotros. Y las cabezas principales de Warner Bros. Dijeron: ¿qué hacemos? ¿Cancelamos la película? Mejor lo mandamos a Netflix. ¿Qué hacemos con la película? Y a las 4 de la mañana decidieron: no, vamos a seguir enseñando la película en los teatros. Y termino con esto, y quiero que me capte el ejemplo metafórico espiritual de lo que le voy a decir. Y lanzaron en su website el anuncio oficial de Warner Brothers, que decía: teníamos la opción de cancelar esta película en todos los teatros a nivel mundial, pero un accidente no va a parar nuestra visión. Padre mío, aquí hay gente que han cometido errores, hemos fallado, hemos pecado. Ay, Señor, mas sin embargo Dios te tiene vivo, porque Él quiere verte vivir tu visión. Tu película no se ha acabado. Come on, church. Tu estreno sigue. Y no puede haber demonio, ni espíritu inmundo, ni algo contra ti que pueda apagar la visión que Dios va a hacer con tu vida, el destino de tu ministerio, tu futuro, tu don, tu talento, tu unción y tu gloria. No lo puede parar ningún accidente. Y si estamos aquí, no es por accidente, es por propósito y es por destino. Dele un fuerte aplauso al Señor ahí como está. Ahí como están, pónganse de pie, por favor, ahí como están. Samaish ikira maisha ikimaishokora maisha. Hagamos algo ahí como están. Quiero que usted levante las manos hacia sus coberturas, hacia el apóstol, la profeta, Ale. Quiero que levante las manos hacia ellos. Aquí hay gente que Dios te va a posicionar para que tú levantes los brazos de ellos en tiempos específicos. Pastores, yo siento en mi espíritu el Espíritu Santo diciéndome: no están solos, no están solos, mi espíritu va delante de vosotros. Y la visión que yo os di como una semilla, los frutos no los has visto todo, dice el Señor. Tiene una cosecha, y la cosecha yo puedo mirar que tiene el nombre honra. Honra, porque me ha servido en momentos donde otros han quebrado. Sierva, me has alabado, has dirigido la alabanza cuando tenías que estar en cama. Por lo tanto, viene un manto de honra sobre vosotros.
Y este jardín se va a expander del norte al sur, este al oeste. Y yo os confiaré secretos, dice el Señor, pero también te mandaré escuderos. Porque yo estoy con vosotros y ninguna arma forjada contra ti va a poder prosperar, dice el Señor. Ahí como están, quiero que usted audiblemente, congregación, comience a bendecir los pastores de esta casa. Levante la voz en este momento. Comienza a bendecirlos. Los bendecimos. Vamos, iglesia, levante esa voz. Profetice. Bendígalos, bendígalos, bendígalos. Levante la voz y diga: Señor, bendecimos nuestro apóstol, bendecimos nuestra profeta. No lo puedo escuchar, disculpe, no lo puedo escuchar. No, 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 levante ese volumen, levante ese volumen. Bendiga, 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 bendiga. Sikamai, siramai, seke. Santo, santo, santo. Sikamai, sirakai, sokomai, shikiraramakai, se. Aquí está el Señor. 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 Si mai shikira mais e karaise. Komai shikira mais e kira marakaise. So. We
Alguien dice un fuerte amén. Alguien grita un fuerte amén. Un grito de júbilo al Rey que se merece gloria. Levanten ese aplauso. El que viene pronto y el que ha de venir vendrá. Aleluya. Él vino a vivir en un día. Cambió mi corazón. Un camino nuevo me prometió nunca dejarme. Por eso. Me gustaría 20 jóvenes de casa que suban conmigo rápido al altar. 20, solamente 20 jóvenes. Rápido, rápido, rápido. 20 jóvenes. Vamos a contar, vamos a contar. Se vinieron 20 mil hermanos. 20, somos 20. Cuenten, cuenten. ¿Cómo estamos? Más 20 vienen, hermanos. Representan 20 años de ministerio en esta iglesia. Come on, church. Hi. ¿Cómo estamos? Chévere. Cantemos un canto. Pero otra vez quiero hacer uno último. Aquellos que son brincones como yo, acérquense por favor rápido. La gente que son brincones como yo. Tomaré tu palabra y lo aplicaré. Una lámpara siempre a mis pies. Es un rema que fluye en mi ser. Y lo exhibiré. Hay poder en el Dios del ayer. Su mover no se puede esconder. Esta gloria daré a conocer. Amén, amén. Tomaré su palabra y lo aplicaré. Una lámpara siempre a mis pies. Es un rema que fluye en mi ser. Y lo hay poder en el Dios del ayer. Su mover no se puede esconder. Esta gloria daré a conocer. Amén, amén, amén. ¿Listos para saltar 20 años de gloria, mi hermano? Let's go. Come on, come on. Y no te exhibiré. Hay poder en el
la guerra, su mover no se puede esconder. Esta gloria daré a conocer. Amén, amén, tomaré su palabra y lo aplicaré. Una lámpara siempre a mis pies, es un rema que fluye en mi ser. Y lo exhibiré, hay poder en el Dios de la guerra. Su mover no se puede esconder. Esta gloria daré a conocer. ¡Levante su cúbila! Dios de no hay como él, come on, hay una voz en el desierto y preparando, vamos, vamos, levanten estos pies, tomaré palabra y lo aplicaré, una lámpara siempre a mis pies, es un rema que fluye en mi ser, y lo exhibiré, hay poder en el Dios de la guerra, su mover no se puede esconder, esta gloria daré a conocer, amén, amén, tomaré su palabra y lo aplicaré, una lámpara siempre a mis pies, es un rema que fluye en mi ser, y lo exhibiré, hay poder en el Dios de la guerra, su mover no se puede esconder, esta gloria, jóvenes, levanten su cúbila. Por sus pastores. Nadie se quiere ir. Un aplauso grande le damos al Rey.
creo que nadie se quiere ir, pero Bishop se tiene que ir. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por la bendición de hoy? No, ya sé, ya sé, ya quiere que yo me baje y que siga Bishop, pero oiga, tenga misericordia, vienen de ministrar. Vamos a hacer algo, tome su lugar un momentito y ahorita nos vamos con otra, con otras dos, con otra. Tome su lugar un momentito, vamos a hacer algo importante en esta noche. Aleluya, qué presencia de Dios, alguien siente el gozo, la alegría, la celebración. Mire, tenemos que entender algo que está pasando. Hay un manto de adoración maravilloso esta noche. Hay algo, no solo es que está cantando la alabanza, es algo que se está impartiendo de parte de Dios. Y usted está llenándose de un ambiente de adoración, de alabanza, de adoración, de profundidad, de presencia de Dios. Así es que levante su mano y diga: yo recibo todo lo que se está impartiendo esta noche. Lo tengo en mi espíritu, en mi alma, en mi corazón. Lo recibo en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, quedo impregnado de tu presencia y de una pasión por alabar y por adorar. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo reciben en este día? No es que nos vamos y ya se acabó, es que algo quedó en usted que está vivo para alabar y para adorar a Dios en una nueva profundidad. ¿Cuántos se han alegrado, se han gozado, se disfrutaron la palabra, el mensaje, la música, la adoración? Dice algo la palabra de Dios, dice algo la Biblia, dice: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña en la palabra. Uy, bajaron los amenes, bajó la... Siempre ahí, esta iglesia no es de los corintios, es una iglesia generosa, porque Dios es un Dios generoso. Así es que honra quien honra merece. ¿Qué le parece si honramos la vida de Bishop Mario Rivera? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Es una oportunidad que Dios nos da. ¿Usted quiere ser bendecido? Participe en el ciclo de dar y recibir. Hay gente que solo quiere recibir, pero nunca da. Entonces la bendición viene por dar y recibir, es un ciclo de parte de Dios. Y vamos a honrar con una ofrenda como lo hacemos, honramos a los hombres de Dios, mujeres de Dios que nos ministran. Así es que lo voy a invitar a que ponga una ofrenda en su mano de todo su corazón. También si usted no vino a la primera celebración y usted trae su diezmo, su ofrenda, etcétera, vamos a honrar al Señor en esta noche y honra quien honra merece. Así es que si requiere un sobre, levante su mano, los sugieres están ahí listos para poder atender. Si usted va a diezmar, si usted va a ofrendar, vamos a honrar la vida de Bishop Mario. Vamos a traer una ofrenda de honra, de reconocimiento. Dice la Biblia: no debáis nada a nadie. Aquí nadie se puede ir sin ser honrado. ¿Alguien que diga amén? Porque si se va así, entonces deberíamos. Y dice la Biblia: no debáis nada a nadie. Así es que vamos a honrar como familia espiritual, como familia de la fe. Vamos a hacerlo en esta noche con gozo, con alegría. Así es que levante su mano si es que usted requiere un sobre. Habrá quien diga: no, pero Bishop no necesita, él no requiere. Y yo en la mañana enseñé un principio en la Biblia. Hay personas que sus diezmos, sus ofrendas dicen: no lo demos a la iglesia, démoslo a alguien que lo necesita. En la iglesia no lo necesitan, dáselo a personas necesitadas. Y dice la palabra de Dios que Salomón, siendo el hombre más rico de la tierra, la reina de Sabá, al ver la sabiduría, las riquezas, todo lo que Dios le había dado, ella honró a Salomón y le dio de sus bienes a Salomón. Salomón no lo necesitaba, pero honra a quien honra merece. No es por necesidad, es por honra. Dios necesitará dinero, Dios no necesita nada. Y él dice, honra a Jehová con tus bienes, aunque él no necesite nada, el asunto no es por necesidad, es por honra. Así es que vamos a honrar, seamos una familia de honra, una familia de pacto, así como la palabra de Dios nos lo enseña. Así es que otra, ¿cuántos dicen otra, otra? Pero estamos hablando de la ofrenda. Porque se ríe como que ya se acaba el gozo, la alegría. Si la Biblia no dijera que ofrendáramos, no lo haríamos. Si no dijera que diezmáramos, no lo haríamos. Pero hacemos lo que dice la palabra de Dios. Amén.
Así es que honremos al Señor en esta noche. Levante su ofrenda, su diezmo, diga: Señor, te doy gracias por la oportunidad, como dice tu palabra, de honrar y de ser bendecido a través de los que dan y reciben. Señor, te damos las gracias, recibimos todo lo que has impartido esta noche, el espíritu de adoración, de alabanza, de oración, de profundidad, de búsqueda. Gracias, Señor, por lo que los dones que han sido comunicados hacia tu pueblo, hacia tu iglesia. Y ahora, en agradecimiento, Señor, traemos una ofrenda, Señor, de honra, de acción de gracias, y te pedimos, Señor, que la bendigas, la multipliques, y gracias porque tú amas al dador alegre, en el nombre de Jesús, amén. Ok, vamos a hacerlo con gozo, con alegría. Pueden pasar los sugieres. Estamos en un tiempo de celebración, de fiesta. 20 años se dicen fácil, y no solamente es por cumplir 20 años. Yo le di un pasaje la semana pasada en donde dice la Biblia que unos son los que siembran y otros son los que cosechan. Entonces dice la palabra de Dios: yo los he llamado a cosechar lo que ustedes no sembraron. Ustedes han entrado en las labores de otros y cosechan lo que no sembraron. Hay personas que aquí no tienen 20 años en esta iglesia, hay personas que tienen un año, dos, tres años, pero usted recibe la bendición de los 20 años que Dios derrama sobre esta familia espiritual. Así es que recíbala en el nombre de Jesús. Esta es una iglesia que ha pasado pruebas, tormentas, palos, crítica, de todo, pero hasta aquí la mano del Señor ha estado con nosotros. Escucharon la palabra profética que el Señor usó a Bishop Mario para traer. Vienen personas con dones, con talentos que Dios va a levantar, una nueva generación. ¿Alguien dice amén de los que está ahí? Él dijo: hay personas que tienen dones, están ahí, y dijo: es tiempo de salir de la barca. Sí, pero me voy a hundir, pero vas a dar pasos en el agua, y el Señor es el que te va a tomar de la mano para dar esos pasos, amén. Así es que creámosle a Dios, crea la palabra, recíbala, actívela. No solamente es oír, es hacerlo. Usted tiene dones, habilidades, pues dispóngase para servir a Dios, y en la medida de esa fidelidad usted verá el desarrollo de lo que Dios ha dado a su vida. A partir del tiempo, la fidelidad va diciendo muchas cosas, y el Señor tiene un tiempo para cada uno de sus hijos. Ok, pues entonces le damos gracias a Dios. ¿Alguien quiere? Cerramos ya con una oración y nos vamos, o cerramos. Creo que Bishop ya está out. Jay ya está acá. Jay ya está en la cena y... Ok. Vamos a hacer algo importante. Ahorita terminamos. Cierre sus ojitos un momento, incline su rostro. Vamos a hacer algo rápido. Si hay alguna persona que ayúdeme a orar, ya sabe lo que vamos a hacer. Ayúdeme a orar. Vamos a cerrar, dijo Bishop, con broche de oro, y esto es parte de ese broche de oro. Oremos todos, vamos a hacer un llamado. Si aquí hay personas que vienen por primera, segunda, tercera vez, y usted viene con tristezas, con ansiedades, con enfermedades, problemas insolucionables, usted se siente solo, herido, usted ha sufrido en la vida el rechazo de sus padres o un divorcio, se ha sentido desolado, quebrantado, y ha visto que las cosas no mejoran sino empeoran. Tal vez usted se ha preguntado: ¿por qué vine a esta vida? ¿Por qué estoy vivo? Quiero decirle algo: aparte de todos esos pecados, todo ser humano tenemos otro problema más grande, aparte de todos esos, y ese problema la Biblia lo llama pecado. Nuestros pecados nos separan de Dios y producen una barrera de separación entre Dios y el hombre. Aunque el hombre quiera buscar a Dios, esa barrera no le permite, esa barrera se llama pecado y es imposible de resolver en nuestras propias fuerzas. Dios envió a Jesucristo para quitar esa barrera de pecado. Dios envió a Jesús a morir en la cruz para sufrir por nuestros pecados, y dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús y por su llaga nosotros fuimos curados. Dice la Biblia que con el corazón se cree en Dios, pero con la boca se confiesa para salvación.
Si hay alguna persona en este lugar que dice: necesito a Jesús, necesito que Él venga a mi vida, a mi corazón, necesito que Él me ayude en este tiempo más que nunca, quiero decirte, no hay nadie más que pueda ayudarte en ese problema que tienes más que Dios. El hombre tiene un hueco dentro de él que lo quiere llenar con vicios, con fiestas, con dinero, con profesiones, y cada que suple esas cosas se da cuenta que el hueco sigue ahí, porque el hueco solo tiene forma de Dios, y solo Dios puede llenar el vacío que hay en tu vida. Pero ¿qué es lo que pasa si alguna persona en esta tierra dice: no, yo no quiero aceptar a Jesús, yo no quiero eso, no es para mí? Dice la Biblia que si morimos en esa condición, habiendo rechazado el regalo de la vida eterna, habiendo rechazado a Jesús, dice que todas esas personas muriendo tendrán que ir al infierno, a un lugar de tormento, a un lugar de muerte eterna, a un lugar de sufrimiento eterno. Pero ¿qué pasa si yo decido aceptar en mi vida a Jesús? Dice la Biblia que tu nombre se inscribe en el libro de la vida, y cuando mueres tú podrás ir al cielo y ver el rostro de Dios. Así es que yo quiero orar por personas que hay en este lugar que dicen: yo necesito que la barrera de pecado sea removida, yo quiero ver a Dios obrar en mi vida, en mi familia. Queremos orar por ti. Si necesitas a Jesús, un día muchos de los que estamos aquí hicimos esa oración y nuestra vida cambió, nuestros problemas cambiaron, nuestra perspectiva de los problemas, pudimos ver que no se resuelven todos, pero ahora los enfrentas de una nueva posición. Dios está contigo. Si hay alguna persona en este lugar que dice: oren por mí, quiero aceptar a Jesús en mi corazón, quiero recibir el regalo de la vida eterna, ahí donde está, levante su mano. Queremos orar por usted. No tenga pena, no tenga vergüenza. Si es que hay alguien, deje su mano arriba. Esta puede ser la oportunidad de su vida. Nadie tiene la vida comprada. Y hoy has venido con un propósito, no por una casualidad. Si hubiera alguien ahí en su lugar, queremos orar por usted. Deje su mano arriba si es que hubiera alguna persona. No tenga pena, no tenga temor. Si tú quieres que oremos por ti, gracias. Ahí hay una mano, Dios te bendiga. Si hay alguien más, levante su mano. Si hay alguien más, si hubiera otra persona que dice: yo necesito a Jesús, otra mano allá, gracias, Dios te bendiga. Si hay alguien más, no tenga vergüenza, no tenga temor. Hoy usted se puede ir con el regalo más grande, el milagro más grande, la salvación de tu alma. Si hay alguien más, levante su mano ahí en su lugar, que nadie tiene la vida asegurada. Otra mano, Dios le bendiga. Le voy a pedir un favor más. Si tú eras cristiano, te apartaste de Dios, has perdido, has vivido perdido, has vivido lejos de Dios, también este regalo es para ti, si puedes reconciliarte con Dios. Si hay alguien aquí que dice: yo quiero reconciliarme con Dios, levante su mano, queremos orar por usted. Y las personas que levantaron su mano, pónganse de pie un momentito mientras les damos un aplauso. No tenga pena, no tenga temor, todos hemos hecho esta decisión alguna vez. Pónganse de pie un momento las personas que levantaron su mano, y les pido un favor, otro favor más. Vengan aquí adelante un momentito, vengan aquí adelante por favor, mientras les aplaudimos todos. Si hubiera otra persona ahí en su lugar, no se resista. Dios quiere darte el regalo de la vida eterna. Hoy puede ser el día que Dios diseñó para ti. No te quedes en tu lugar y sal de ahí rápidamente, que Dios tiene un plan perfecto para ti. Dense la media vuelta para acá un momentito, viéndome para acá enfrente. Grande el aplauso, vamos. Si hay alguien más, no se quede en su lugar, lo esperamos un momento. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Dios te ama como nadie te ama. Dios no te rechaza, Dios quiere abrazarte y Dios quiere demostrarte su amor incomparable. Así es que todos los jóvenes que están adelante, mire, son jóvenes, le damos un aplauso. ¿No le da alegría ver a jóvenes? Esto no es una religión. Si fuera religión estaría aburrido. Nosotros no nos gustan las religiones, cosas así. Yo desde, ¿cuántos años tienes tú? 19 años. ¿Tú cuántos tienes? 21. El más chico de aquí, 14, 15 años, ¿cuántos años tiene? 16 años aquí. Yo conocí al Señor desde que tenía unos 14 años, y desde que hice esta oración empecé a tener experiencias con Dios muy reales que marcaron mi vida. Tuve un choque que me destrozaron el carro
completamente destrozado. Las puertas quedaron, la puerta de este lado me quedó a un lado, el piso se rompió, el tablero del carro se salió. Yo tenía vidrios en las bolsas del pantalón, dentro de los zapatos, la cara cortada. Pero Dios me había hablado en un sueño y me dijo: ninguno de tus huesos será quebrantado. Y no tuve una sola fractura, Dios me libró la vida. Otra ocasión me pusieron una pistola en la cabeza para asaltarme. Me pusieron la pistola en la pierna, me querían secuestrar en un carro. Y me salió decir dentro del miedo así: la sangre de Cristo me cubre. El ladrón agachó la cabeza, se guardó la pistola, se fue en el carro, pero me dejó. Otro día una bala perdida tocó en el vidrio donde yo estaba sentado y no rompió el vidrio. Y todas esas experiencias me hacen saber que Dios es real y que Dios está con nosotros. Y hoy Dios va a estar con ustedes de una nueva forma. Así es que vamos a hacer esa oración. Dios quiere escucharlos. Cierren sus ojitos un momento solo para no distraerse. Y con voz audible ustedes le van a decir estas palabras a Dios. Él está listo para escucharlos. Digan así: Padre Celestial. Padre Celestial, esta noche yo reconozco que soy pecador y mi pecado me separa de ti. Jesucristo, hoy te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. A partir de hoy no estoy solo. Tú eres mi padre. Yo soy tu hijo y tú me amas. El día en que yo muera No iré al infierno. Veré tu rostro. Y estaré en tus brazos. Gracias. Por salvarme. Jesús. Tú eres. Mi Señor. Y mi Salvador. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Felicidades a todos ustedes. Parece simple, pero no es simple. Hoy Dios ha hecho dos cosas en ustedes. Dice la Biblia que Él te perdona, pero no solo te perdona, porque yo te puedo perdonar y de todas maneras acordarme de lo que me hiciste, pero te perdono. Dice la Biblia que Dios nos perdona y nos limpia. Así es que Dios los ve como si nunca hubieran cometido un pecado y Él dice: borrón y cuenta nueva. Aquí hay una familia que les da la bienvenida. Queremos ayudarles en este proceso de conocer a Dios, de aconsejarlos. Si tienen inquietudes, dudas, estamos para servirles, para orar por ustedes, por su familia. No los vamos a juzgar, los vamos a ayudar y a orar por ustedes, así como nos han ayudado nosotros. Hay una bandera blanca aquí, si la pueden ver, es para darles una invitación que tenemos para ustedes gratuita, para un desayuno y darles la bienvenida a su nueva familia. Así es que en un momentito más van a seguir esa bandera. Les voy a pedir que se den media vuelta. Hay alguien que les quiere dar la bienvenida. Dense media vuelta, les damos un abrazo. Y toda la iglesia le da un aplauso a cada uno de ellos. Fuerte el aplauso, hay gritos de júbilo. Jóvenes viniendo a Jesús. El que los haya traído, felicidades por compartir la bendición de Dios a las personas que lo requieren. Así es que vamos a seguir la bandera blanca. Dos minutitos solamente, les vamos a dar la invitación. No deje de aplaudirle a los jóvenes que están pasando. Sonrían, hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ahí van más de 10 pecadores arrepentidos. Es el milagro más grande, la salvación de las almas. ¿Alguien puede decir amén? Aleluya. Vamos a orar para dar gracias a Dios. Y pues yo no sé, Bishop, hay demanda. Yo siento que me quieren bajar y que quieren poner a Bishop acá, pero yo no sé qué vaya a pasar, pero depende. Vamos a orar. Levante su mano y diga: gracias, Padre Celestial, por esta noche, por la bendición. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por amarnos tanto. Te pedimos, Señor, que cada palabra y cada declaración, cada palabra profética sea revelada a nuestra vida, Señor, y sea el tiempo de ver el cumplimiento de cada palabra. Señor, gracias por la vida de Bishop Mario Rivera.
Gracias por su equipo musical. Gracias por sembrar en esta casa de sus talentos, sus habilidades musicales. Te pedimos que los bendiga, Señor, y concedas los anhelos de su corazón. Que los regreses con bien a sus ciudades, Señor, y que ángeles vayan alrededor de ellos. A nosotros también, Señor, llévanos con bien y en paz. Atamos todo espíritu de venganza y declaro el poder de la sangre de Cristo a favor de la iglesia. Declaro la bendición que rompe toda maldición. Y Señor, nos vamos, pero no de tu presencia. Te damos las gracias y todos decimos amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ya hacemos, Bishop, una más y nos vamos. Una más. Júbilo y aplauso para el Señor. Dios le bendiga. Estamos en victoria. Oh, mire, yo ando ahorita un poco emocionado por lo que acaba de pasar. Esas cosas me quebrantan el corazón. Y pues, oh my God. Supuestamente vine a ministrarles, pero yo salgo ministrado. A ver, 15 almas. Dios es bueno, amén. Ponte de pie como estamos. Dios es bueno. Santo Dios. Gracias, Señor Jesús. Aleluya.
Oye. Jay, dánzale. Na-na-na-na. Fuerte aplauso a nuestro Dios, los amamos. Puede abrazar a su hermano, Dios le bendiga. Nos vemos el jueves, instituto 6:30 de la tarde, y próximo domingo 8:30 y 12:30. Dios les bendiga a todos y que descansen. Bendiciones.